Este es el memory case que utilizo para proteger mis tarjetas SD y microSD. Para mí lo más importante de proteger las tarjetas es que básicamente tiene el resumen del trabajo del día. Le pasa algo a las tarjetas, se desconfiguran, se rompe algún plástico, alguna celda pierde contacto. Ya simplemente no importa lo que hayamos hecho durante todo el día o durante 15 minutos, todo eso se pierde. Existe la posibilidad de recuperar material, pero siempre es muy difícil y ya es un problema. Es un memory case do yourself, lo hice hace casi 3 años o 4. Todavía se mantiene bastante bien y todavía es el único que tengo y el único que utilizo. Los materiales y el costo de esta caja son muy bajos. Me costó aproximadamente 30 centavos de dólar. Esta sería la caja en su estado crudo, tal cual como la compré. Esta está bastante utilizada. Esta vez la utilizo para colocar pilas AA o AAA. Como pueden ver, es una caja muy barata que, a pesar de que pareciera muy frágil en esta conexión, después de casi 4 años todavía sigue funcionando perfectamente. Con esta simplemente lo que hice fue colocarle cinta de papel negra. Le escribí memory por todos lados como para saber que este es el estuche de las tarjetas, ya que al momento de guardar en la mochila, si tengo que hacer una guardada rápida, no tengo que ver por dónde la guardo. Se puede haber dejado transparente y así puedes ver directamente lo que tiene, pero nada, no me gustaba, simplemente lo quise cubrir un poco. Utilicé goma espuma para la base donde propiamente se colocan las tarjetas. Fácil de cortar con cualquier cúter y simplemente hice unas ranuras, a grosso modo, grandes para colocar las SD y unas pequeñas para colocar las micro SD. Si bien la parte de abajo no fue muy exacto todo el corte que hice, pero todo esto es espuma reciclada que sinceramente no tengo ni idea de dónde la saqué. La información que tengo acá es porque a veces, al no trabajar solo, conviene que la metodología que utilices otra persona pueda ver o la pueda entender. Yo simplemente tengo acá colocado cómo guardo las tarjetas que están con información y que tengo que descargar, y cómo coloco las tarjetas que están vacías que se pueden formatear. También tengo numeradas todas mis tarjetas y siempre trato de usarlas en ese orden. Esto también me puede servir para decirle a alguna persona que esté trabajando conmigo cuál tarjeta me puede pasar o cuál le estoy entregando. Algo que tengo como un extra es que al fondo de la caja guardo algunas cosas. Cosas que no utilizo casi nunca. En este caso tengo dos tarjetas. Tarjetas que tienen algún daño físico o que alguna vez me dieron algún error en alguna de las cámaras y prefiero no usarlas, pero las conservo al fondo de la caja por si en algún momento, nada, me quedo sin tarjetas en una situación, puedo utilizarlas de emergencia. Otra cosa que no me gusta utilizar pero igual me tengo son estos adaptadores de micro SD a SD. La verdad no me da mucha confianza ni para usarlo en cámara ni para bajar material.